tercer bloque para Ciclismo 21, segundo con el desafío de las colonias. Federación Entre Ríos es la zona. Prueba de mountain bike. Disputada por ciclistas de Argentina, Uruguay y Brasil. Ya íbamos buscando las cercanías del final de los 50 kilómetros. Habíamos visto en la punta de la categoría elite a Nicolás da Silva, el de Artigas, y al grupo perseguidor encabezado por Maximiliano Generali, hombre de la sub-23, que además de paso disputaba también la general. Más ataques en Federación, intentando en la punta de los juveniles. Estaba Carlos Helpic. Avanzando la moto de Ciclismo 21. Encontramos al lote de los B y los C. Una escalera. Sin apurar demasiado ya el ritmo. Gente que se conoce mucho. Ahí va buscando la estrategia del final. Esas camisetas amarillas y negras son las del equipo de los Roth. Carlos Roth es el hombre de la Master C. Uno de los tantos uruguayos que estuvo en Federación. Ya pueden encontrar Ciclismo 21, la revista, su nuevo formato, cicletería de todo el país, en kioscos de la ciudad de Buenos Aires y el pequeño cordón pegado a la capital. Pero el resto del país, todo para bicicleterías. Duelo de familia. Había alcanzado Maximiliano Generali a la situación de Nicolás da Silva. Y el que encabezaba la llegada a meta era justamente Generali de la sub-23. Todavía un trecho para ascender. Todo bien marcado el sendero, pasando entre los árboles, y la victoria para Maximiliano Generali, el uruguayo, delante de Nicolás da Silva. Ganador de la sub-23 y de la general, del primer desafío de las colonias, su escolta en la general, pero vencedora en la elite, fue Nicolás da Silva. Vibrante definición. Muy linda llegada. Aprovechando la zona cerquita del río. Y así ya pasando entre el aplauso de la gente. Más puestos para definir. Y la aparición del resto de los elite. Entre ellos Martín Romero, que era el segundo. Gastón Larralde, el tercero. Para la elite, el cuarto fue Nicolás Parodi, el quinto Federico Capdevila, y aquí aparecía el mejor de las másteras, Gerardo Silva, otro de Uruguay. Y el predominio de los charrúas en este desafío de las colonias. Ahí viene el otro hijo de ella, ¿no es? Más definiciones. Y la victoria en la Master B para Lorenzo Washington. 147, número de naranja, número de naranja. Que así coronaba los 50 kilómetros para la categoría de mayores de 41. En la B lo siguieron Javier Pérez, Juan de Rosa y Marco Mamani. También Javier Villafani. Ahora sí, pelotones más numerosos.
entre ellos los mejores de la Master-C, con Luis Araujo a la cabeza y otra victoria para la República Oriental del Uruguay. Quedaba poco por definir. Iba a aparecer el mejor de la categoría juvenil. Era Carlos Helpic. Delante de Bruno De Coatancio. Y de Cardoso Moraes. Imágenes del primer desafío de la colonia, corrido en Federación Entre Ríos. Y va llegando su epílogo. La parte competitiva, los ciclistas iban a encontrar el descanso y luego sí la ceremonia por los premios. Faltaba definir aún las damas elite, con otro triunfo para Uruguay gracias a Paula Sarasúa. Por supuesto, no podía faltar el mate para amenizar la espera del resto. Faltaban definir algunas categorías, pero se venía el momento de los podios allí en Federación, donde los bikers uruguayos dominaron la gran mayoría de las diferentes categorías. Contento por llegar adelante. Tuve la mala suerte de tener un problema mecánico con el piñón, se me juntó un poco de barro y no podía hacer la transmisión como se debe, pero bueno, dio para llegar adelante. Nos estamos preparando ahora para el 21 de agosto en Uruguay, una carrera importante de la Vuelta Esencial y muchas carreras que se vienen. Felicitar a la organización, muy linda la carrera, todo muy lindo, a ustedes por estar presente hoy acá también. Agradecer a mi primo que corrimos un poco junto a la carrera también, y bueno, y felicitarlo también, ¿no? Fue una carrera bastante dura, donde tuvimos un cruce de un arroyo y nos complicó un poco el barro. Ahí tuve la posibilidad de escaparme y andar un 80% del recorrido escapado, y bueno, y a lo último me agarra de atrás mi primo, que fue el que ganó la general. Yo quedé en segundo lugar y primer lugar en elite. Y bien, no me sentía muy bien hoy como para esta carrera, un poco cansado con el tema de los viajes, pero contento con el rendimiento, ¿no? Así es, perseguimos bastante y faltando unos 20 kilómetros me pude despegar del pelotón y llegar y pudimos definir juntos la llegada. Sí, un terreno que no estamos acostumbrados a correr, llano y con mucha velocidad, y bueno, se pudo, a bastante arena también, y se pudo dar la carrera. Terreno variado, sí. A la hora de la premiación, y luego de un almuerzo correspondiente al esfuerzo realizado, infaltables medallas. Y esto que se suele hacer mucho en el litoral, el ágape para todos los corredores. Luego de las competencias, premios para las damas. En la Master A, la mejor fue Patricia Pais. En la promocional de damas, triunfó Marcela Murillo. Y en damas elite, Paula Sarasúa. Entre los varones promocionales, fue para Mauricio Teixeira. En menores, Gian De Costancio. En la Master D, Nelson Citia Braseiro. En cadetes, Martín Rubil. En la Master C, Mario De Los Santos. En juveniles, Carlos Helpi. Todos estos vencedores. La Master B fue para Lorenzo Washington. La A para Gerardo Silva.
la sub-23 para Maximiliano Generali, el hombre que además se quedó con la general. Y la elite fue para Nicolás da Silva, seguido por Martín Romero, Gastón Larralde, Nicolás Parodi y Federico Capdeville. General, adelante de todos, el sub-23. Uruguayo Maximiliano Generali, en lo que fue el primer desafío de las colonias, corrido en Federación, provincia de Entre Ríos. Gracias a Dios nos acompañó el clima, salió todo de la mejor manera, la competencia se pudo completar de el recorrido que se había programado, así que la gente acompañó, los hermanos uruguayos y brasileros se hicieron presentes en una gran masa acá en el Club Pesca de la Ciudad de Federación. Y la verdad que muy contento, sí, porque uno siempre aspira a que el corredor venga, disfrute con la familia y se lleve un lindo recuerdo de la Ciudad de Federación, acá a la vera al lago de Salto Grande, y que la competencia salga perfecta, ¿no? Entonces, siempre ahí uno aprende los errores, pero la verdad que hoy fueron todos halagos y bueno, y buena onda de parte de los corredores hacia mí, y bueno, y eso es lo que uno lo hace grande, ¿no? Era un circuito de 50 kilómetros el más extenso y otro de 25, y el de 50 kilómetros tenía sus condimentos, como pasar por cerca del arroyo del Berguñán, que se llama acá, es un puente que se ha caído por una creciente muy grande, y bueno, nosotros hicimos un par de puentes artificiales para que puedan pasar, y bueno, un poco el barro, después la arena, la piedra. Sabemos que los circuitos uruguayos, el terreno de ellos es más firme, y bueno, y acá el ripio y la arena le juega un poco en contra porque quema un poco más de pierna, ¿no? Pero se vio un muy buen nivel de competidores, y eso es lo que le dio el condimento final, que fue el circuito, ¿no? Por ahí, como todos saben, que el ciclista es un bicho raro, ¿no? Porque le gusta sufrir, paga para sufrir, y bueno, y cuanto más duro es el circuito, más les gusta, y va a ser una difusión para lo que va a ser el año que viene, ¿no? Yo hace 6 años que vengo haciendo esta competencia, que es el Fronterón, que se corre en Brasil, Uruguay y Argentina, y la fecha argentina se la viene haciendo desde hace 6 años acá en la Ciudad de Federación. Y la verdad que siempre acompaña, ¿no? Y la región, que tenemos una cuna de muy buenos bikers como Concordia, Chajarí, y bueno, y la provincia de Entre Ríos, que es muy conocida por su circuito y su parte artificial, digamos, que tiene la naturaleza que tiene Entre Ríos, los verdes y los campos y los senderos. Bueno, eso genera de que muchos corredores se entusiasmen y vengan a disfrutar de las carreras acá en Federación, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, muchísimas gracias a toda la comunidad de Federación que siempre me apoya, a la parte privada, que es lo que yo apuesto, porque se sabe que hoy en día la parte política está muy complicada, entonces la parte privada es la que me apoya, y bueno, y mi familia, mis amigos, y bueno, y toda la gente que viene a correr y los participantes, que son las estrellas del espectáculo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y agradecido, y los esperamos la próxima, que seguramente va a ser algo más importante y va a generar de que el mountain bike siga creciendo acá en el norte de la provincia de Entre Ríos.